empezamos un nuevo programa de Viva Mejor, donde les vamos a traer un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de las infecciones vaginales. Yo soy la doctora Gilda Moncayo, quien va a conducir el tema de hoy, y por esto tengo invitados a dos importantes especialistas en este tema, que para cualquier consulta que ustedes quieran hacer, les ponemos a la disposición el teléfono de este, su canal universitario, el 220-1618. Recuerde que si llama fuera de Guayaquil, tiene que anteponer el 04. Así es que vamos a ver entonces una nota que nos tiene preparada producción sobre el tema de las infecciones vaginales. Y ya volvemos. Infecciones vaginales. La vagina está protegida por un conjunto de microorganismos. La función de este es mantener el nivel de acidez adecuado y a su vez evitar la colonización de gérmenes patógenos externos. Esta defensa natural puede verse alterada por diversas causas, como lo son una higiene íntima excesiva o deficiente, las relaciones sexuales, variaciones hormonales, tratamientos con determinados antibióticos, los anticonceptivos o también una manipulación inadecuada de la zona. Generalmente, la vaginitis se identifica fácilmente por sus síntomas, que son picor o ardor al orinar, enrojecimiento, flujo espeso y maloliente y en ocasiones dolor vaginal, reacciones alérgicas o irritación por uso de productos como desodorantes íntimos, jabones perfumados o preservativos. Los cambios hormonales como los que se producen en la menopausia o después del parto originan lo que se conoce como vaginitis atrófica, y esta está asociada con una disminución del nivel de estrógenos. Al reducirse el nivel de estrógenos, adelgaza el tejido de la vagina y esta pierde la capacidad de lubricarse, por lo que se presenta irritación y sequedad. Muchísimas gracias, producción, por esa interesantísima nota. Y pues bueno, sí, ese va a ser el tema que hablamos el día de hoy, y son las infecciones vaginales. Y voy a presentar a nuestra primera invitada, quien es la doctora Carmen Esther Martínez Santos. Ella es ginecobstetra y tiene especialización en México sobre ginecología y colposcopía. Es magíster en gerencias en salud, es infertóloga también especializada en México, PAS presidenta de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Guayas, y es delegada del Ecuador por el Ecuador en América Latina para el tema de patología vulvar, un curso que más tarde hablaremos con ella al respecto. Carmita, bienvenida una vez más a este tu programa Viva Mejor, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Gilda. Buenos días a toda la televidencia que está aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias también. Y nuestro segundo invitado es el doctor Gustavo Rubio Coronel, quien es patólogo, es máster en gerencia y administración de salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, es especializado en la Universidad de Tohoku en Japón en anatomía patológica, profesor titular de anatomía patológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, autor de algunos libros de la especialidad, y tiene sus consultas en el Omni Hospital. La doctora Martínez, me olvidé decir, tienes tu consulta en UDIMES, ¿verdad? Así es. Okay. Doctor Rubio, muchísimas gracias por haber aceptado también nuestra invitación el día de hoy acerca de este tema importante que vamos a tratar conjunto con la doctora Martínez, de las infecciones vaginales. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, doctora Moncayo. Es para mí un grato placer el poder contribuir en la información que le podemos brindar a los televidentes. Que sirvan de guía, claro, en este tema tan importante. Y con el cual ustedes se desempeñan en el día a día, porque tú, Carmita, en tu consultorio recibes a estas pacientes que vienen con cualquier problema genital, más que nada infeccioso, y muchas veces tienes necesidad de mandarle al patólogo, en este caso al doctor Rubio, para que él determine cuál es la etiología, o sea, cuál es la esencia de esa infección, que de pronto no solamente puede ser una el agente causal, sino algunos, ¿no? Y de ahí viene la experticia tuya y de la confirmación del doctor Rubio para después poder dar un tratamiento, pues, oportuno, ¿verdad? Definitivamente, el ginecólogo tiene que trabajar pues multidisciplinariamente. Claro. Y de hecho vamos a necesitar, una de las personas que necesitamos a diario es al citólogo, al patólogo,
que es el que nos ayuda a dar el diagnóstico muchas ocasiones, especialmente si es que estamos hablando de la parte del cuello uterino, los papanicolaos que hacemos a diario. De hecho, necesitamos al citólogo, que siempre con la citología pues podemos detectar tempranamente lo que es el cáncer de cuello uterino. Claro, a ver, cuéntame un poquito, Carmen, cuando la paciente viene a tu consulta, ¿generalmente viene sola o viene con su pareja? En ocasiones viene sola. ¿Pero tú qué recomiendas? ¿No es mejor que vayan con la pareja? Es que necesito con la pareja que vaya. ¿Verdad? Porque si no va con la pareja, pues ella sola tiene que asumir absolutamente toda la responsabilidad. Y que sabemos que esa responsabilidad es compartida, ¿verdad? Claro. Puesto que las infecciones vaginales se pueden adquirir espontáneamente, y tú, por la mala utilización muchas veces de artículos de higiene, ropa interior inadecuada, pero también y juega un papel muy importante lo que es las relaciones sexuales, ¿verdad? Y ahí es que donde necesitamos que, claro, la pareja la acompañe. En las relaciones sexuales, muchas ocasiones, a lo menos si son parejas tempranas, ajá, o son parejas que en un momento dado no son inestables, entonces siempre nosotros tenemos que apoyarnos con el hombre y decirles primero el preservativo, los cuidados que deben tener para evitar, ante todo, pues problemas de infecciones del tracto genital inferior, que son justamente el momento que existen las relaciones sexuales. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado algo muy curioso. Yo creo que a ti también, Gustavo, te ha pasado. Que resulta que viene una paciente a veces a hacerse la toma de un papanicolaou donde nosotros los patólogos. A veces los pacientes no tienen para ir a una primera consulta donde el ginecólogo y acuden directamente donde el patólogo. Le hacemos la toma del papanicolaou, le damos el examen y ya con ese resultado van donde ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa? Que me ha pasado y he visto, y me imagino que a ti también, Gustavo, te ha sucedido, vienen la pareja, entonces yo comienzo a hacerle las preguntas de rigor, pues no, el nombre, la edad y todo, y cuando llego a la pregunta de cuándo fue su última menstruación, yo he notado que la mujer se lo queda mirando al hombre, pues no, o sea, como quien dice, ah, me acuerdo, ¿cuándo? ¿Sí o no? O a veces la mujer dice, uy, no me acuerdo, y el hombre dice, tal fecha. ¿Qué te da a entender eso? Que el hombre tiene muy presente el ciclo menstrual de la mujer, claro, de su cónyuge, de su pareja. Y eso está bien. Entonces yo creo también y comparto contigo, y me imagino, Gustavo, que tú vas a estar de acuerdo, en que una consulta ginecológica, al menos cuando hay un problema vaginal infeccioso, debería de acudirse con la pareja. Porque el problema es de ambos, pues. No solo es el cuando de la mujer. Cuando la pareja va sola, el problema es de que ella se queda con las dudas de que, y doctora, ¿fue que me contagió o fue que yo mismo lo tuve? Y comienza a deambular, a pensar de que algo más está sucediendo. Exacto. En cambio que con su pareja, pues ya somos más directos y manejamos adecuadamente, indicándoles, claro, no es culpa del uno, no es culpa del otro. Por supuesto. Lo que tenemos que pensar es que debemos cuidarnos personalmente, ejemplo, y el parejas que todavía para ambos. Y no como dice la canción es de Maluma, felices los cuatro, no, o sea, hay que dar un tratamiento adecuado, ¿no? Así es. O sea, a la pareja, para precisamente evitar que esa infección sea recurrente, o sea, se cura ella, pero como él no recibió tratamiento, vuelven a tener así relaciones es sexuales y vuelve y se infecta la mujer. Y viceversa. Entonces estamos jugando al ping-pong, ¿no? Así va es. Y viene, va y viene. Entonces es, claro, por eso importante que pues la pareja también sea tratada. Gustavo, ¿tú qué piensas en este sentido? Cuando tú realizas un examen de papanicolaou, ¿qué es lo que más común encuentras en ese examen? Bueno, siempre hay que ver las lesiones que hay en las células, pero también los microorganismos que hay alrededor, ajá, de las, claro, células. Es muy frecuente. ¿Cuáles son los más frecuentes? En este caso, la mayor parte, Moniliae es una de las más frecuentes. O sea, hongos. Hongos, pero también bacterias, que pueden estar desde bacterias muy agresivas, como menos agresivas, muy agresivas como el gonococo o gonorrea, la sífilis, las clamidias es una infección muy resistente a tratamiento y puede complicarse con un problema renal. Inclusive puede causar hasta esterilidad. Esterilidad en si un es que determinado. No se la trata. Claro, cuando tú me envías pues tu reporte,
Me gusta porque definitivamente, aparte de lo principal por lo que se hace una citología o Papa Nicolau, nosotros nos preocupamos de ver todo lo que es el papilomavirus, que es la razón por la cual se hace la citología, para ver si es que hay una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, y para nosotros estar muy pendiente porque es la prevención del cáncer de cuello uterino, que fue la causa por la cual realmente se inició este estudio, porque esa era la preocupación. Sí. Ahora, que aparte de que nosotros podamos realizar este examen, que es muy importante, nos aporta valores agregados. Sobreagregados, sí. Claro. Sí. Y es que estos lo que pasa valores, es que cuando tú haces esa toma, si se hace una buena toma, el patólogo va a poder determinar qué tipo de agentes microbianos están produciendo una infección, y que en algún momento dado esa infección, clamidias, podría llevar a una esterilidad de la mujer, esterilidad primaria o secundaria, o a un cáncer en el caso de que fuese claro. Un papiloma. Entonces los valores agregados es que la paciente, por ejemplo, tiene tipo 2. Tipo 2 es normal. Tipo 2, 1, 2, hasta ahí estamos normal. Y aparte de eso nos diga que tiene bacterias, que tiene micosis, o sea, los honguitos, y que tiene inclusive inflamación, ¿no? Entonces es más fácil, pues ya no tiene problemas de cáncer, ni que tengamos que preocuparnos, pues entonces el tratamiento, ¿por qué es ese fluido que tiene la paciente? ¿Por qué se ha ido? Es lo importante, entonces, ya tú con tu experticia, la paciente tiene una secreción tal por cual, o sea, características que de pronto son que te llevan a decir allá, esos hongos, esto es bacteria, esto es una infección mixta. Ya esa experticia la tienes tú a lo largo, pues obviamente, de todos los años de especialidad. Y a lo menos en la clamidia no es fácil. Por ejemplo, yo puedo hacer un cultivo antibiograma y es difícil aislarla. Y la clamidia, lo más grave de la clamidia es que llega hasta la infertilidad, siendo un microorganismo tan fácil de tratar, porque es extremadamente fácil pero de tratar, pero difícil diagnosticarlo, pero difícil de encontrarlo. Solamente en ese frotis, afortunadamente, porque son inclusiones vasculares intracitoplásmicas muy específicas. En el Papa Nicolau. Bueno, vamos a hablar de eso, mis queridos doctores, porque este tema está interesantísimo y candente, en el siguiente bloque, porque nos vamos a ir un corte y después venimos con estos temas tan interesantes de por qué ir a la consulta ginecológica a hacerse un control si usted tiene una infección vaginal. Y ya estamos hablando acerca de aquello aquí. Así es que espérennos, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Infecciones vaginales, y vamos a tratar una serie de mitos que tenemos acerca de este tema. Y es el primer mito, doctor Rubio, ayúdeme con esto: ¿el flujo vaginal siempre es un indicador de que hay infección vaginal? Bueno, es importante establecer que el flujo vaginal es el primer alerta que se da, pues que en el momento en que ya no es un flujo transparente, traslúcido, sino es que es un flujo de color blanco, de color amarillo, verdoso o como maloliente. Como leche cortada, y algunas leche cortada, que es el caso de las monilias. Entonces, naturalmente, ahí ya se sospecha de que existe una infección de tipo vaginal. Es importante en ese momento hacer una citología, una toma de Papa Nicolau. Y un cultivo, simultáneamente, porque hay que aprovechar el momento de la toma para
extraer la mayor cantidad de información. La Gardnerella es una infección que da una infección muy fuerte, muy potente y es bastante frecuente también. Naturalmente el papiloma virus, como ya lo mencionó la doctora Martínez, es uno de los más importantes de todos, porque ya se ha establecido de que se produce cierto serotipo de ellos, el 16 y 18, que puede producir un cáncer de cuello del útero. Ya, por pero tanto, yo pregunto algo, y perdón que lo interrumpa. ¿El papiloma virus produce algún tipo de secreción, Carmen? Realmente la paciente va con... ¿cuál es su razón de ir a donde la ginecóloga tiene secreción? Ya. Doctora, tengo secreción, tengo molestias. Y de una vez quiero aprovechar para un Papa Nicolau. Muchas ocasiones nosotros quisiéramos que 72 horas antes venga la paciente en buen estado, no relaciones, que esté en las mejores condiciones y que no tenga secreción, para que ese Papa Nicolau sea lo más limpio, que ¿no? Que no se haya puesto óvulos, que nada, no haya tenido que relaciones totalmente sexuales, pero ni así, que esté menstruando. Pero eso es lo ideal. Claro. Pero así la paciente no nos llega. La paciente siempre llega ya con su flujo, flujos que a veces son estrogénicos, que es en la primera etapa del ciclo, claro, o progestacionales, cuando son ese color blanquecino pastoso, y eso es lo que tiene que diferenciar una paciente, cuando es normal ese flujo y cuando realmente ese flujo es patológico. Dentro de lo patológico, como decía el doctor, pues pueden venir el color amarillento, el color blanquecino, tipo queso cortado, puede ser el olor, un mal olor que ya uno dice, esto es Gardnerella, solamente oliendo ya está dando el diagnóstico, claro, por olfato, ¿no? Esto es Gardnerella, y muchas ocasiones nosotros vemos de que hay secreciones espumosas y uno dice, ya hay tricomonas, o sea, este ojo claro, ya está dando el diagnóstico y nos confirma siempre el citólogo, hacer, claro, el patólogo, el laboratorio, ¿no? Que son los que nos ayudan, porque solos no podemos trabajar, tenemos que siempre, o sea, tienes que tener la confirmación que tu ojo nuestro clínico, equipo, o sea, tienes que confirmar tu ojo clínico. Si tú ya estás sospechando que ahí hay Gardnerella o que hay tricomonas, el laboratorio te lo confirma, pues, ¿verdad? Claro. El patólogo te lo dice. Hay algo que es importante también, que puede ser infecciones mixtas. Claro, y claro. Y ahí, pues, es importante ahí el es informe, más difícil, que es de claro, patología, para determinar. Casi por lo general hay mixtas. Sí, no es solo así hongos, es, no solo es bacteria, sí, y por lo general estamos cruzados. Por eso es que los óvulos que nosotros tenemos en su gran mayoría son también, como dicen, mixtas, para todo, ¿no? Para todo. Para hongos, para bacterias, para inclusive esos microorganismos especiales, hasta llegamos a ver de que mucho flujo nos ayuda inclusive a disminuir, porque tienen antisépticos y todo, claro, estos óvulos que ya están preparados como para hacer la limpieza total. Pues. Tengo un segundo mito, Carmita, que dice, ¿la menstruación promueve el crecimiento de hongos en el área de la vagina? Sí, porque normalmente el tracto genital inferior tiene bacterias, hongos, tiene todos los microorganismos. Estos tienen, gracias al pH, tienen una cantidad estable que nosotros podemos manejar. Pero en la menstruación puede aumentar los hongos, que los hongos son bien difíciles de tratarlos. O sea, ¿no? Se y aumenta, se cura, el prurito, pero vuelven y recaen. Claro, el paciente. Por ejemplo, el cándida, ¿no? Claro. Aumenta el prurito, o sea, la comezón. Dice, ¿por qué tengo más comezón en el momento que estoy menstruando, ¿no? Claro. Y es porque tienen hongos. Y ahí cambió es cuando uno pH ya se cambia el pH y aumentan los hongos. Y hay hongos como el cándida que nosotros tratamos a veces por 6 meses seguidos. No, y a veces creo, con un año seguido, y a la paciente hay que estarle tratando durante todo el año para lograr que realmente el cándida desaparezca. Hablabas de las esporas. Claro, entonces es el difícil. Cándida es como decir el animalito que dejó los huevitos, nosotros matamos al animalito, pero los huevitos se quedaron. Entonces tenemos que el siguiente mes seguir, 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 sí, hasta que quede totalmente limpio. Lastimosamente la humedad
favorece. En nuestro y la medio, sangre tenemos como mucho medio humedad, cultivo claro. También. Exacto, ustedes que manejan agar sangre, es donde mejor las bacterias y se los reproducen. Hongos y todo se producen. Entonces, sí, esa es la manera que nosotros pero volvemos normalmente al sangrado. Tema del inicio, mis queridos colegas, es la mujer se infectó, la mujer se está tratando, ¿y qué pasa con la pareja? Hay que tratarlo sí, también. Normalmente claro. Es la manera de aseo de la mujer, porque claro. Se asean mal de atrás hacia adelante. El estar trajinando una mujer demasiado claro. Tiempo y que no pueda estar en un lugar adecuado para hacer su aseo. Y la pareja, que puede ser quizás tenga su aventurilla por ahí afuera de su núcleo conyugal y que transmita esa infección a la mujer. Por eso es que es importante a la pareja es que darle ahora, tratamiento. Ahora ¿no? Tú sabes que las parejas son inestables, ¿no? Y al ser inestables las parejas, y que yo personalmente veo que muy tempranamente ya comienzan a tener relaciones sexuales uh-huh. con sus parejitas 15, 16 años, y hoy estoy adorando a este joven y mañana ya estoy ya con me el otro. Esta, así es. Entonces resulta de que nunca se sabe si es el de aquí o es el de acá, uh-huh. Vienen solas las chicas, por lo menos aprovecho cuando van solas para explicarles absolutamente todo, pero cuando ya van con su parejita, con mayor razón, pues para decirles tengan cuidado, porque ustedes son los que van a causar o enfermedades de infecciones del tracto genital inferior, que pueden ser leves para tratarles, como enfermedades que van a ser para siempre y otras que las van a matar, y en eso lo más grave, y obviamente puede ocurrir de un embarazo. Claro. Y entonces en el embarazo sí que tener una responsabilidad tan grande como hay el embarazo cosa, es el terrible. El prepucio en el hombre es muy importante. Lastimosamente, claro. Aquel que no se ha circuncidado, la mayor parte de las parejas que tienen en la cual el hombre no es circuncidado, que tiene el capuchón y que el surco balano prepucial es un sitio donde se quedan las secreciones, claro. Y es muy difícil erradicar si no se tiene el cuidado adecuado, y el ginecólogo le explica y el urólogo le insiste. Entonces es mejor, por eso es que los israelitas, que son por costumbre religiosa, se circuncidan, son los que el índice más bajo de cáncer de cuello del útero tienen. Fíjate que lo que dices tú es tan real que fue un inicio antiguo de milenios, ¿no? Y sin embargo hemos visto de que los judíos y toda la gente que ahora el hombre tiene por cultura, los padres también, para hacer justamente la circuncisión, pues de hecho evita pues mayores contagios y complicaciones de lo que es la parte del tracto genital inferior de la mujer, y entonces evitamos de que existan pues estos problemas de contagios, ¿no? Tengo un tercer mito, Carmen, y dice, ¿ciertos medicamentos pueden incrementar el riesgo de padecer una infección vaginal? Y los medicamentos no es que sirven para no tener, pero hay otros que en cambio pueden aumentar este riesgo de infección vaginal. Pues sí. ¿Cuáles son? A ver, primero comencemos el mal uso. Ajá, ya. Ok. El automedicarse. El mal uso, la paciente, ayer me indicaba la paciente, doctora, aquí tengo su receta de hace 6 meses, y el momento que me comenzó la misma molestia de la otra ocasión, me puse unos dositos nomás hasta verle a usted. Entonces, eso ya es malo, porque eso comienza, le digo, resistencia a los medicamentos. Otros medicamentos que pueden, ejemplo, damos para clindamicina, hablemos así, y damos para bacterias, y como cambia el pH y mejora las bacterias, pero de pronto lo que es hongos, o sea, la parte micótica, aumenta. Entonces, claro. De hecho, la infección no mejora, porque le he ayudado para disminuir bacterias, pero de pronto tú le ves a la paciente y ahora está llena de hongos. La paciente dice, es que doctora, seguramente me contagié aquí o qué pasó, porque ahora estoy con hongos. No, es el medicamento que ahorita le quitó todo lo que es bacterias, microorganismos, pero ahora está con una micosis vaginal. Claro. Entonces, ese es el problema de los medicamentos. El tratamiento también a las dos
A las dos partes, pero cuidando el pH. Luego tenemos nosotros la parte del ácido. Cuidando el pH y al hombre darle también tratamiento, alguna crema o vía oral. Ahora estamos usando también nuestros probióticos vaginales, que después de dar el tratamiento, pues quédese una semana, unos 15 días más, para que no existan estos cambios del pH, porque el cambio de pH es importante. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado usted? Un gusto saludarles. Muchas gracias. ¿De dónde nos está llamando y cuál es su nombre? Sí, lo que pasa, verás, que quiero hacerle una pregunta hacia los doctores. Muy, muy buen consejos que nos están dando a las mujeres, ¿no? Ajá. Me parece excelente el saber tratar nuestra salud de las partes genitales, de nuestro útero. Muy excelente, me parece. Les felicito por este clase de programas educativos. Muchas gracias, y para eso estamos aquí. Sí, y mi pregunta es, verá, a la doctorita, yo tengo, verá, una inflamación muy fuerte que a veces me da, y ya me pongo los tratamientos que me manda mi ginecóloga, pero, ¿por qué siempre a veces persiste o no hay un buen tratamiento? ¿Cómo debería ser mi tratamiento? Porque a veces, que inclusive más antes, me salía inclusive hasta un mal olor y me asustó, porque a mí no me gusta tener esa clase de dolores. No he tenido, pero no es mucho lo que esa me está afectando mi salud. Entonces yo me he preocupado, inclusive me he pensado hacer ecos o que me mande a pedirle a mi ginecólogo que me mande a hacer, o sea, que para ver por qué causa es tanta inflamación, y me preocupa. Mi pregunta sería, o sea, ¿cómo yo debería expresarme a mi ginecóloga para yo poder decir qué tratamiento debo seguir? Ok, perfecto. O sea, que quiere que nosotros le demos una guía de qué, cómo ir donde su ginecóloga, o qué tipo de tratamiento debería tener, porque al parecer, de lo acuerdo a lo que yo entendí, es una infección ya un poco crónica que no ha encontrado pues solución. ¿Qué tú crees, Carmen? ¿Qué le podríamos aconsejar a esta persona que nos acaba de llamar? Es una mujer joven, por su voz. Está muy preocupada porque ya empieza a tener cierto tipo de mal olor, ¿sí? Entonces, claro, lo que sucede es que el tratamiento hay que seguirlo así exactamente al pie de la letra. Muchas veces 2-3 óvulos se sienten mejor y suspenden el tratamiento. Claro. Entonces eso no vale, esa es la primera. La segunda, si es que el tratamiento ha sido bueno y persiste la secreción, es porque posiblemente se trata de que si estuvimos trabajando con las bacterias, de pronto vienen hongos. Y la tercera es que realmente sea un problema más bien de cándidas, como les decía, y el tratamiento no es de un día, el tratamiento no es de un mes. A veces el tratamiento es de 6 meses, a veces el tratamiento es de 1 año. ¿Qué significa eso? Hay que tener constancia. Y aparte de eso, lo más importante, prevención. Lo que decía al principio el doctor, de que la higiene, el baño diario, no realizarse duchas perineales, o sea, en la parte baja, porque a veces el agua que nosotros cogemos del teléfono, o sea, de la duchita ahí, y enviamos esa agua es realmente contaminada. Claro. Debería ser previamente hervida, de pronto utilizar con algún jabón antiséptico, que nosotros tenemos muchos, si es que lo necesitaría. Pero normalmente necesita baño diario antes de hacer la evacuación intestinal. Ajá. Para que esté totalmente limpio. El baño, que venga la ducha totalmente una vez en el día y nada más. En la noche no es necesario volver a hacerse duchas, porque ahí es cuando uno mismo, por ser demasiado aseada, a veces produce aumento de bacterias, mata las bacterias buenas y aumentan las patógenas. Vamos a contestar otra llamada que tenemos, Carmita. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando de Azogues. Ah, muy bien. ¿Y su nombre? María. María, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que usted tiene el día de hoy?
Este, verdad, doctorita, que hace 20 años, hace unos 2 años, me acerqué a un ginecólogo y me detectan, me salía así en la boca unos granos como coliflor. Entonces me detectan el herpes, sí. Y tengo así, no sé si eso causa el frío mucho hacia mi cuerpo, dolores así, articulaciones. Y si eso, mi pregunta es si eso pasa a mis hijas y si eso es contagiosa, sí, porque yo tuve, cuando estuve, ya he tenido esa enfermedad y tuve a mi hija y no sé si eso pasó hacia ella. Ok, fue en la boca, no fue en la parte genital. Sí, porque me imagino si con mi... No, pero lo que sí me contagié supuestamente por mi esposo, porque yo estuve bien y no me... Sí, al contagiar yo sentía demasiado ardor en la parte vaginal, pero okay, traté de curarme y no había cómo. Y hace poco tenía que... como una cremita que habla de herpes, eso puse y me no podía poner ropa apretada ni nada de eso. Claro. Uh-huh. Ok, perfecto. Le vamos a contestar, mi querida María. Gracias por habernos llamado desde Azogues y por estar en nuestra sintonía. Y estése pendiente porque después del corte vamos a contestar su pregunta. Así es que vámonos a un corte, queridos amigos televidentes, y ya regresamos con más de Viva Mejor. Vaginales, y le vamos a contestar en este momento a María su inquietud. Carmita, ayúdanos con el tema, la pregunta que nos hizo María. María, yo según le escucho es que definitivamente usted dio el diagnóstico, tiene herpes, ¿no? Pero hay dos clases, herpes 1 y herpes 2. El herpes 1 por lo general es labial y el herpes 2 es genital. Pero muchas veces las relaciones contra natura que existen, sexo oral, para decir muy claro, de repente puede ocurrir que existan herpes 1 y herpes 2 labial. Y de eso hace que, de hecho, sea todavía más complicado. Que el tratamiento, ya saben, le ha de haber dicho a su ginecólogo, de que es un tratamiento para toda la vida, porque claro, esto no es que se va a curar ni mañana, sí, ni pasado. Pero sí nosotros sabemos que si damos un tratamiento a larga data, por ejemplo, de un mes, de 2 meses, de 1 año, a veces de 2 años, he tenido pacientes que han tenido sus eventos cada 6 meses, cada, o sea, más espaciados, y eso ya es bastante. El tener muy de repente los eventos, pues les resulta mucho mejor que el tener cada mes. Ahora, otra cosa importante es, de hecho, en ese momento, en las épocas de este evento, de la crisis que tiene, es no tener relaciones, evitar muchas veces pues el contacto con los labios. Ella estaba y para preocupada, los era hijos, por si le podía pasar a la eso, hijita. Ajá. Y para los hijos, pues siempre, hablemos así, no es que el herpes se va aquí, pero si estoy tomando aquí y directamente a los hijos, estoy tomando y le doy enseguida al hijo, puede suceder que el hijo en algún momento también le venga un problema de herpes. O que se besen, ¿no? A veces se besan. En su etapa aguda.
Claro, cuando está en su etapa aguda. Es ahí donde se más contaminante. Claro. Y otro momento que, según noté que María se preocupaba, es el momento del parto. Si el momento del parto tiene herpes, cesárea. Posiblemente ese niño o esa niña va a tener herpes, va a salir desde, y aparte de eso, el herpes no solamente le va a dar problemas solamente de esas vesículas, claro, sino que tiene problemas inclusive de visión, ojos, claro, y tiene una serie de ahí problemas, es que se y le da tipo cesárea, varicela. Y claro, de hecho nosotros lo que hacemos cuando una paciente nos indica y le vemos de que tiene herpes, no terminamos con normal, una cesárea. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire. Hola, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Adelante, hola. Buenos días. ¿Cómo me le va? ¿De dónde nos llama? Ya, buenos días. Me llamo Guadalupe y le estoy llamando desde Ambato. Perfecto. Muchas gracias, Guadalupe, por su sintonía. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Ya. Doctorita, buenos días. Mil disculpas que me salga del tema del cual ustedes están tratando, pero me sentí un poquito inquieta y como veo, le veo a la doctora, entonces dije, le voy a preguntar lo siguiente. Mira, doctorita, cuando yo era más jovencita, me detectaron más o menos a los 19 años que tenía un quiste en el ovario izquierdo de 3 mm, no sé 3 centímetros. Cómo ustedes desarrollen eso. ¿Y qué pasa? Que sinceramente me dieron pastillas anticonceptivas, perdón, porque la doctora decía que me va a disolver el quiste. Ya. Pero ¿qué pasa? Que esas pastillas anticonceptivas empezaron a subirme de peso. Me tomé durante 2 años y dejé de tomarme. Pero ¿qué pasa? Que como yo no era casada, ni soy casada, ni tengo esposo, entonces yo dejé de tomarme, sinceramente hice caso omiso. ¿Qué pasa? Que ahora a los años, tengo 38 años, a los años me vuelvo a hacer ver el quiste, el ovario, entonces en el eco pélvico que me hacen me dicen que tengo un ovario poliquístico, o sea, ahora ya no tengo un solo quiste, sino tengo muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que me hice ver este mes con la doctora y porque antes no me enfermaba regularmente, pero después ya empecé, con las viene 35 que me estaba tomando con las pastillas anticonceptivas, ya me estaba enfermando, mes a mes, y no he dejado de enfermarme mes a mes. ¿Y qué pasa? Que ahora la doctora me manda este glucofaje y las viene 35, porque yo le dije que no quería bajar de, no quería ni subir ni bajar de peso, sino mantenerme. Entonces mi preocupación es la siguiente ahora, en preguntarle a usted, ¿qué es lo que pasa que está tratando de hacer la doctora? ¿Disolverme los quistes o qué? Eso. Y otra cosita, doctorita, ¿hasta qué edad uno puede tener hijos? Perfecto. Ya. Muy bien. Efectivamente, se salen del tema que estamos tratando, pero no podemos contestar. Porque aquí estamos con los especialistas que tienen pues todas esas respuestas. A ver, Carmita. Bueno, pienso de que toda jovencita debería, desde el momento que comienza su vida reproductiva, su madre, que sería la indicada de llevarle a su ginecóloga para revisarle cómo están sus ovarios. Y los ovarios a veces, como son inmaduros, entonces eso que hablamos del quiste son folículos que no están reventando y no mandan todavía ovarios, por lo tanto los ciclos menstruales son irregulares. Ya, entonces ahí empezó con un quiste, ahora dice que tiene muchos. Ya, entonces ahora... Es lo que la inquietud de ella es, la ginecóloga, ¿está tratando de reabsorberle esos quistes? No. Lo que está tratando, y está en lo correcto, porque lo que está tratando en una primera instancia, le dio anticonceptivos con la idea de, voy a hablar muy castizamente, de disminuirle, como que ya no le doy estrógenos, o sea, no se va a manejar este ciclo donde se aumenta el quiste y después ya disminuye, no. Ahora le está dando, me decía el Diane, entonces lo que está tratando es de mantenerle estrógenos y progesteronas al mismo nivel. O sea, que los ovarios no trabajen mucho. Y que los ovarios no trabajen. Exacto. Entonces, lo único que está haciendo es de que, entonces hacía, es de que sus ovarios estén en reposo. Con eso, para que no sigan aumentando los quistes. Pero el tiempo pasa.
que aumentó de peso o no aumentó de peso, más bien sería pensar de que usted comenzó con su síndrome de ovarios poliquísticos. Claro. El síndrome no es lo mismo tener ovarios poliquísticos que tener un síndrome. Y el síndrome justamente es el aumento de peso, el hirsutismo, que es aumento de vello pubiano, y el vello en otros lugares, inclusive puede aparecer por otros lugares del vello pubiano, y tener varios quistes ya en los ovarios. Entonces ahí sí se comienza con el glucofaje que usted decía, porque toca a futuro, no sé si usted tenga antecedentes de diabetes familiar, pero con un riesgo de que usted 38 años a futuro, no le digo ni mañana ni pasado, 45, 50, 60 años, a futuro hay riesgo de que usted vaya a formar una diabetes, claro, si es que no le controlamos desde ya este problema de síndrome de ovarios poliquísticos. Es el síndrome Stein-Levin, tal. De exacto, sí, que va a ese camino. Va a ese camino, claro, y puede causar también enfermedad. No va a tener problema de salir embarazada. Así es. Claro, y es por eso ella también la pregunta, ¿hasta qué edad puede ella salir embarazada? Y está usted en lo correcto. O sea, la doctora está manejando adecuadamente, no sé dosis, pero lo sé que está bien. ¿Que cuándo puede estar embarazada? Pues todo depende de que su ginecóloga o la persona que le corresponda, para que usted pueda nuevamente rever el asunto para ver si es que logra que algún folículo reviente y se tenga su óvulo, llegue un momento dado. Para usted va a ser un poquito difícil, pero no imposible. Podríamos trabajar en ello para que usted se quede embarazada, y lo ideal antes de los 40 posible, años. Claro, lo más, porque ya tiene 38, tiene que ya estar los 40 pronto, para claro. Nosotros es como un, llamémosle un mito si es que quieres, porque claro, ahora las mujeres tienen 40, 42, 45 años, tienen hijos, pero tienen que buscar óvulos, tienen que buscar, claro. Entonces, pero para que sea casi normal, pues nosotros siempre antes queremos que sea antes años. De los 40, perfecto, para que esos óvulos entonces, no sean claro, viejos. Claro, no sean tan viejos. Bien, perfecto. Entonces María ya tiene sus consejos, y creo que tenemos otra llamada al aire, así es que vamos a contestarla. ¿Cómo me le va? Buenos días. Adelante con su pregunta. Hola. Hola. Ya se fue. Bueno, pero no importa, porque tenemos, creo que, preguntas que nos han hecho a través de redes sociales, y vamos a poner entonces, por favor. Vamos a ir a una pausa. Perfecto. Me dicen de interno que nos vamos a ir a una pausa y después venimos con preguntas que tenemos en redes sociales, porque las redes sociales también están a sus órdenes. @VivaMejorTV. Ya volvemos luego de la pausa, queridos amigos. Esperen. Acerca de las infecciones vaginales. Bien, vamos entonces, doctor Rubio, que aquí en Tras Bastidores hemos estado conversando con la doctora Martínez, y ella cree que es muy importante que debemos de oír de usted acerca de las recomendaciones que deben de tener los médicos, deben de tener las pacientes cuando van a acudir a realizarse un examen para la toma de Papa Nicolau o de cultivo. Algo muy breve, doctor, porque después tenemos que contestar una llamada que tenemos al aire. Perfecto. La preparación ya se conoce que tiene que ser no en el momento de la menstruación, no tener relaciones previas, no ponerse óvulos o cremas intravaginales.
El momento en cambio de la toma es importante de que se hagan tomas a nivel del exocervix, en el cuello del útero, en la parte externa, y con un cepillo, citobrush, introducirse profundamente, porque en la transición de los dos epitelios, exoendocervical, generalmente es ahí a donde empiezan las lesiones tumorales, ¿no? Puede ser por un papilomavirus y transformarse en una metaplasia, y en esa área que a veces se llama lo que es carcinoma oculto, a veces aparentemente se lo ve sano el cuello del útero, pero empieza en esa transición y no sale hacia afuera, sino se va hacia adentro. Entonces es muy importante tomar con el citobrush en esa área. Luego de eso también la toma en el fondo del saco vaginal, porque ahí en cambio están la mayor parte de microorganismos, porque es un saco ciego. Entonces ahí hay, sí, prácticamente hay tres sitios de toma, ¿no? Pero esas son las recomendaciones más importantes que podría contar. Perfecto, ¿no? Muchísimas para gracias, el ginecólogo, doctor. ¿No? Claro, sí, para el ginecólogo, sí, que haga la toma, y para la paciente en cómo debe acudir a la toma. Vamos a contestar una pregunta que tenemos al aire. Bien, adelante con la pregunta, por favor. Buenos días. Desde Guayaquil le estoy llamando. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Esperanza. Esperanza. ¿Cómo está, Esperanza? Díganos su inquietud el día de hoy. Ya, la verdad es que yo me he hecho ver de ginecólogo, pero el ginecólogo me derivó al urólogo por el problema que tengo, que es un dolor al orinar. Okay. Orino, pero continuamente, en la noche siquiera unas 8 veces me despierto por el dolor y orino y orino. Y el urólogo, después de mandarme a hacer una serie de exámenes, entre ellos en la urotomografía, me dice que no tengo nada, y ahora ¿cómo hago? Ok, perfecto. Carmita, algo muy breve porque tenemos muchas llamadas y consultas todavía en cola, así es que sinteticemos un poquito la respuesta. Para decirle rápido, Esperanza, yo creo que cuando usted, según lo que me está diciendo, tendría yo que pensar y diagnosticar si es que alguna vez ha tenido herpes. El herpes es causante de estas infecciones de vías urinarias y en el cultivo sale totalmente normal. Le mandamos a hacer una cistoscopía y está totalmente normal. A veces tienen problemas intestinales por el asunto del herpes, y el herpes muchas veces ni se lo ve, porque apenitas si es que de repente una pequeña vesícula aparece. Claro. Pero yo he visto que hasta herpes a nivel intestinal, en las autopsias que se hace en personas, en mujeres, han encontrado, llegando a ese extremo, hasta esas ampollitas a nivel cerebral. Y por eso muchas veces duele la cabeza, tienen fiebre, tienen molestia en esa crisis de herpes genital. Si no tiene problemas de infecciones urinarias, si no tiene problemas de que todo está muy bien, hay que pensar siempre en estos virus que son causantes de todas estas molestias. Y lo más importante que usted debe preocuparse es que se le realice el momento que usted tenga una pequeña señal de que existe un herpes para nosotros poder diagnosticar. Y la sintomatología, lo que uno trabaja es en la parte sintomatológica. Dale tratamiento. Ahora, no sé la edad suya, pero eso que orine 4 o 5 veces ya también puede ser una vejiga hiperquinética, ¿no? Claro. Entonces está bien que la hayan enviado donde el neurólogo. Sí, y también hay que estudiar un poquito más, pero salgamos, si me hablan a mí de la parte ginecológica, yo saldría primero de la parte ginecológica y luego pasaría nuevamente a estar. Bien, vamos a contestar entonces ahora unas preguntitas que tenemos en redes sociales. A ver, vamos a pongamos la primera pregunta, por favor. Y me dice, una mujer sana de 57 años que desde hace 15 años no ha tenido relaciones sexuales, ¿qué tratamiento debe hacerse para evitar tener alguna enfermedad vaginal en caso de que quiera volver a tener pareja? ¿Qué tratamiento debe hacerse para evitar tener alguna enfermedad vaginal? Buena pregunta, ¿no? Una mujer ya mayor, bueno, está bien, tiene derecho a volver a tener una pareja. A ver, la prevención sería, primero,
De hecho, ya es una vagina que está seca o, y tiene falta muy fina, falta de estrógenos, falta la parte hormonal. Habría que lubricar. Lubricación. Lubricación. Entonces, ya. El consejo sería que vaya donde el ginecólogo para que ayude a lubricar. Cremas hormonales. Porque ya sus hormonas, pues obviamente, han disminuido. Tenemos otra consulta en redes. Ese es nuestro consejo, querida amiga, que nos sí, hacerse lubricación redes. Y especialmente exacto. Hay óvulos que son estrogénicos, ajá. O sea, que nos da estrógenos y le ayuda a mejorar una parte vaginal. Claro, la parte sí. Vaginal, a rejuvenecer la vagina. Y ya vamos a hablar acerca de eso, de la vulva, Carmita. A tenemos pendiente eso. Sí. Bien, vamos a la otra consulta en redes, por favor, que nos dice, yo sufro de infecciones vaginales siempre y ahora tengo 4 años usando anticonceptivos, pero no menstruo hace 3 veces, menstruo 2 días, pero la sangre es muy oscura. Propio de la vagina. Bueno, eso es propio de que está tomando anticonceptivos, pues, ¿verdad? Claro. Pienso yo que es eso. Definitivamente es los anticonceptivos. El hecho de que tenga poco, de que tiene ese color oscuro y que tiene la anticoncepción, yo creo, para ayudarle en algo, cambie de anticonceptivo, claro. Porque hay otros anticonceptivos que de pronto no le produce tanta molestia como le está produciendo la que está tomando en ese momento. Perfecto. Carmita, vamos rápidamente porque creo que tú tienes un tema interesante que comentarnos, y ya con esto terminamos, acerca del congreso que tú estás preparando en octubre referente a los problemas vulvares. Para el mes de octubre les invito especialmente a los colegas. Yo creo que aquí viene dermatólogos, médicos generales, también están los pediatras y los ginecólogos, trabajan, obviamente. Y obvio que los ginecólogos ya saben de que esto es muy importante, que es la parte vulvar. A veces nos olvidamos que la vulva es lo más importante, que es la puerta de entrada para la parte vaginal. Pero por supuesto. Y las relaciones sexuales normalmente comienzan justamente aquí. Entonces va a haber un congreso acá en Guayaquil. ¿A dónde tenemos se va a el congreso? En el Hotel Hilton Colón el día 11, 12 y 13 de octubre. O sea, después de la fiesta. Les de esperamos, Guayaquil. Les esperamos para el congreso. Entonces, va a darse esperamos charlas. Que también nos invites para ir. Claro, y obviamente hacer charlas increíbles, ajá, que yo te comunicaba. Invitar de pronto a algunas de las personas que vengan de profesores. Tenerlos acá en el programa desde ya. Exacto, muchas gracias, porque vamos a tener a nivel internacional, pues argentinos, norteamericanos, tenemos mexicanos. Nos encantaría mexicanos, tener algunos de ellos acá. Brasileros. Claro. Y de todas partes de Latinoamérica, claro, porque hemos tenido la suerte inmensa de que ha estado en Brasil, ha estado en Argentina, en México, en España. Ahora Ecuador se viste de gala para recibir a todo este evento y gente. Entonces, especial. Esperamos estar allí, hacerte pues la cobertura y también invitar a alguno de esos profesores. Doctor Rubio, unas breves palabras de despedida con recomendaciones que usted tenga para las personas que nos están viendo acerca de cómo no contraer infecciones vaginales. La prevención, que es lo más importante, la manera de aseo. Y naturalmente no descuidarse de dar tratamiento a la pareja. Así es. Porque de nada sirve si se hace un brillante tratamiento ginecológico a la mujer si a la pareja, al varón, no le hacen tratamiento, si no puede la ginecóloga o el ginecólogo que lo envíe hacia el urólogo para que él se encargue con el diagnóstico que se le ha dado a la mujer. Le haga el tratamiento complementario, pero que es muy, muy importante porque en la siguiente relación van a volver a infectarse. Okay. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Bien, queridos amigos, entonces el tema que hemos tratado el día de hoy acerca de las infecciones vaginales con la doctora Martínez y el doctor Rubio. Hemos escuchado brillantes exposiciones acerca de las experiencias de los doctores y con esto despedimos el programa. No sin antes invitarlos a que nos sintonicen mañana, pues tenemos más y más temas que son de beneficio para usted y toda su familia. Soy la doctora Gilda Moncayo y ha sido un placer estar una vez más con ustedes aquí en este su programa Viva Mejor, donde los médicos hemos ido a sus casas. Que tengan ustedes muy buenos días. Thank you.